Saludos familia MBC, amigos y hermanos en Cristo. Estamos muy contentos de estar reunidos como siempre y ya realmente es una grey, es una congregación con personas de diferentes ciudades, de diferentes naciones, lo que nos alegra bastante porque nos reunimos para alabar a Dios. Él es digno de recibir toda la alabanza y como venimos viendo en el libro de Apocalipsis, en el cielo hay alabanza y adoración y aquí también lo hacemos. Vamos a orar para dar inicio a este servicio dominical. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por la bendición, mi Señor, las bendiciones que vienen de ti. En estos días difíciles, turbulentos y muchas veces inseguros, sin embargo, tenemos seguridad, tenemos alegría, tenemos gozo, porque tú eres nuestro Dios y queremos expresarte a ti toda nuestra alabanza, nuestra adoración y gratitud porque eres digno de ello. Señor, te entregamos este tiempo a ti y Espíritu Santo, eres bienvenido a estar en medio nuestro. Eres tú el que nos guía. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén. Así sea, así sea. Bien, vamos a adorar a nuestro Dios y a alabarle con mucho gozo y alegría. Señor, te exaltamos tu precioso nombre, maravilloso Rey. Recibe toda adoración, toda exaltación. Aleluya. Las cadenas de la muerte me quito. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libro, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad en el nombre de Jesucristo. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. De su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Sí, Señor. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Thank you.
cadenas me dio vida nueva y al fondo del mar he hecho mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar he hecho mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Por esa obra preciosa en la cruz del Calvario. Gracias, bendito Dios, por tu preciosa sangre. Gracias, buen pastor. Te damos toda adoración, toda exaltación, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Tu presencia, Señor. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Me rindo, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi Dios. Eres mi buen pastor, mi buen pastor, me guías con
rendimos ante tu presencia, Señor. Nos rendimos ante ti, precioso Dios. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Nos rendimos ante ti, Señor. Te damos toda gloria, alabanza a ti, Señor. Te adoramos, Jesús, maravilloso Señor, magnífico Señor. Te adoramos con todo el corazón. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, recibe toda la gloria. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás. Toda gloria, magnífico Rey, nos postramos y corremos a tu presencia. No hay nadie como tú, Señor.
recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Maravilloso Rey, recibe toda gloria, toda adoración, Señor. Magnífico, magnífico, y nos postramos ante ti. Hoy corremos a tus pies, a tus brazos de amor. Hoy corremos a ti, Señor, para adorarte, para adorarte. Solo a ti, Señor, me postraré. Yo me rindo a tus pies, a tus brazos de amor. Toda la gloria, recibe el honor, Jesús, 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 Jesús. Adoramos a ti, Señor. Adorar a Dios es una bendición grande que tenemos. Yo no sabía lo que era adorar a Dios. Cuando recién me convertí, tuve que preguntarle a una de las personas que tenían más tiempo en Cristo y le tuve que decir, ¿qué es adorar a Dios? ¿Cómo se adora? Y él me dijo, lee los salmos. Y al leer los salmos, encontré mucha adoración a Dios. El rey David sabía adorar a Dios. Y el libro de los salmos nos enseña a alabarle. Eso yo tampoco sabía. Y creía que decían, cuando cantaban, decían, lavar a Dios. Y no es lavar a Dios, es alabarle, hablar de sus atributos, de sus maravillas, de cuán grande y maravilloso es Él, alabanza y adoración. Como creyentes, nunca debemos cerrar nuestra boca y dejar de alabar y adorar a Dios. Y cuando le alabamos, somos fortalecidos física y espiritual y emocionalmente. Y bueno, vamos a adorarle también con los bienes que Él nos ha dado. Recibimos de Él absolutamente todo, el oxígeno que respiramos, la luz del sol, aunque esté nublado el día, tenemos luz del sol, nos da esa temperatura agradable y cálida para que podamos vivir aquí, en este planeta. Nos da de todo, todos los días comemos y viene de Él.
Y así es que le honramos con los bienes que Él nos ha dado, le adoramos trayendo lo mejor que tenemos y se lo damos en gratitud y mucha adoración. Dios mío, gracias. Gracias porque de ti viene todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que disfrutamos. Gracias, Dios mío. Señor, con ese corazón agradecido que solamente quiere ver y enfocarse en lo que tú nos das y no en lo que nos falta. Muchas veces pensamos que nos falta y podría ser que hayan familias que les falta en este tiempo y que tú luego de una forma o de otra les provees. Dios mío, gracias, te traemos estos bienes a ti, Señor, diezmos, ofrendas, primicias, la gratitud de un hijo que tú has traído al mundo, la gratitud de una boda, la gratitud, mi Señor, por un nuevo trabajo. Gracias, Dios mío, oramos en el nombre de Jesús y también oramos, Señor, para que tú nos hables el día de hoy por medio de tu palabra. Con la Biblia en la mano oramos, con la Biblia en nuestras manos, con la Biblia, yo la pongo cerca a mi corazón. Tu palabra, gracias Dios mío, por tu palabra. Y te pedimos que tú nos des revelación. Porque si tenemos revelación, entonces nuestra fe aumenta y nuestra vida cambia por completo. Gracias, Dios mío. Enséñanos hoy, Divino Maestro. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Es como sentarnos a los pies de Cristo, como hacían en la casa de Lázaro, de María y de Marta, y que María se sentaba a los pies de Cristo para escuchar sus enseñanzas. Y Marta un poco se molestaba porque ella estaba lavando los platos, cocinando, moviendo las ollas. Entonces, en este tiempo, mantengámonos con reverencia al Señor, porque vamos a abrir su palabra para entender todo lo que Él nos quiere decir. Y este día vamos a terminar con Apocalipsis, el libro de Apocalipsis que nos ha llevado varios meses y que si bien no hemos profundizado tanto porque llevaría mucho tiempo más, ahora sabemos, ahora conocemos las cosas que Dios ha preparado y lo que Él va a hacer. Y sabiendo todas estas cosas, podemos tener fe y expectativa por lo que vendrá. Y estoy segura que va a superar las expectativas que tengo. Tengo muchas expectativas de lo que va a suceder cuando se instaure el orden eterno de Dios en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén. Va a ser perfecto. Pero bueno, vamos a Apocalipsis 22, que es el último capítulo de la Biblia. El último capítulo de Apocalipsis, pero también el último capítulo de la Biblia. Y termina esta revelación de Dios. El libro de Apocalipsis en inglés se llama sencillamente Revelación. La última revelación de Jesucristo, lo último que Él nos dice y a lo que vamos a ir en este instante. 22 a partir del versículo 6. Dice así, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto.
Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me había mostrado estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Bueno, vamos a ver esta parte, lo que Dios nos está diciendo. Por segunda vez en Apocalipsis se menciona al testigo fiel y verdadero. En el primer capítulo se menciona a ese. ¿Quién es ese testigo fiel y verdadero? Es el apóstol Juan. El apóstol Juan conoció a Jesús cuando estaba en el ministerio acá en la tierra y vivió con él 3 años aproximadamente, un poco más de 3 años, 24 horas al día, porque era su discípulo, era de los 12 discípulos del Señor Jesús. Fue llamado para esta misión. Y con el libro de Apocalipsis está terminando cumpliendo con el propósito de Dios para su vida. Ya sabes los propósitos que Dios tiene para tu vida. Es que a cada ser humano nos puso en este planeta, en el tiempo exacto y en el lugar exacto donde podemos cumplir con los propósitos de Dios personales, en lo que Él quiere que hagamos cada uno de nosotros. Y es necesario ser muy cercano al Señor para que a lo largo del tiempo vayamos obedeciéndole en lo que nos mande y no nos movamos de allí hasta que nos dé otra orden. Vivimos bajo órdenes, como soldados de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios y es nuestro Señor. Entonces, este testigo es fiel y verdadero. El Evangelio de Juan cuenta la vida del Señor Jesús y aún la parte de contar también desde que inicia su ministerio público, el ministerio público del Señor Jesús. Él se dedicó, dio su vida por nosotros, y después que resucitó y después que ascendió al cielo, Juan se dedica ya años después de la resurrección, a escribir este libro que le mandó Dios. Un libro singular, particular, muy especial, un tesoro para nosotros, porque si no fuera por el testigo fiel, no tendríamos el libro de Apocalipsis. Y dice, es la segunda vez que se nombra al testigo fiel y verdadero. En el primer capítulo de Apocalipsis, ustedes pueden buscar la primera vez que se le menciona. Bueno, en este pasaje que hemos leído de la Biblia, se nos dice que Juan va a postrarse, a arrodillarse delante del ángel. Y por segunda vez, el ángel rechaza esa adoración. Hay otro momento en el Apocalipsis en que Juan se va a arrodillar para adorar y el ángel no lo permite. Cuando creas que estás viendo a un ángel y ese ángel te acepta la adoración, te aseguro que no es un ángel, es un demonio. Los ángeles genuinos, verdaderos, no aceptan adoración.
Y más bien dicen, adora a Dios. Adora a Dios. Un cristiano genuino, verdadero, no se arrodilla delante de nadie ni de nada, sino delante del Altísimo. Cuando oramos y adoramos, nos postramos. Cuando pedimos perdón, cuando en esa adoración profunda queremos adorar, siempre estamos de rodillas. De rodillas, porque esa es la posición que la Biblia nos enseña. Los ángeles no aceptan adoración. ¿Por qué? Porque dice que son consiervos nuestros. Son tan siervos como nosotros, los que servimos a Dios. Los pastores servimos a Dios. Toda la iglesia tendría que servir a Dios. ¿De qué manera? Siendo discípulos de Jesucristo, predicando el Evangelio, haciendo discípulos y, por supuesto, en los templos, que ya hemos reabierto 3 de nuestros templos. Así es que somos consiervos de los ángeles y debemos servirle toda nuestra vida como discípulos fieles del Señor Jesucristo. Y vamos a ver que también el Señor Jesús aceptó adoración 10 veces. A lo largo de los evangelios se nos da información que 10 veces el Señor Jesús aceptó ser adorado y recibió esa adoración. Es que realmente, que si es que Jesús no es Dios, entonces fue el mentiroso, el farsante más grande de la historia. Pero hay otros elementos que nos muestran que es Dios, y es todos los milagros, su poder sobre la muerte, Lázaro sal fuera. Jesucristo es Dios. Nosotros somos consiervos de los ángeles. Adoramos únicamente a Dios. Y cuando adoramos a Jesucristo, lo adoramos porque Él es Dios. Él es Dios. Hay sectas que dicen ser cristianos y que te van a hablar con la Biblia, pero no adoran a Jesucristo. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida, dice el apóstol Juan en una de sus epístolas. 10 veces el Señor Jesús aceptó, recibió esa adoración. No vamos a ir a esos momentos, vamos a continuar con el capítulo 22 y vamos al versículo 7. Dice el Señor Jesús, he aquí que vuelvo pronto. Son poquitas palabras, pero sumamente significativas, contundentes. Vengo pronto, dice. Ahora, es en el tiempo de Dios. Recordemos que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En este capítulo de Apocalipsis, 3 veces, en este mismo capítulo 22, 3 veces el Señor Jesús va a decir, vengo pronto. 3 veces es confirmado, es seguro, 100% seguro que se cumplirá. El Señor Jesús vendrá y establecerá el nuevo orden, pero no nuevo orden para Él, no, el orden eterno de Dios. No es un nuevo orden, vamos a cambiar, no. Eso es lo que hay quienes se pretenden hacer. Pero es el orden eterno de Dios. Dios es eterno y siempre será eterno. Un concepto que a nuestra mente nos es difícil de comprender y aceptar, porque la mente dice no es lógico, porque todo lo que yo he visto, todo lo que veo, se va a acabar un día. Pero Dios no, y su orden es eterno también. Vengo pronto, dice, 3 veces en este mismo capítulo, como confirmando una y otra vez la seguridad de ello.
Este pronto no es de acuerdo al tiempo que nosotros conocemos. Ojo, nadie puede dar una fecha, un día en que vendrá, porque el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles en el libro de Hechos, en el capítulo 1, les dijo que esas cosas no se nos ha concedido saber. Nosotros sabemos y tenemos un conocimiento hasta donde Dios nos ha permitido saber. Y dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué libro? Apocalipsis. Entonces, los que guardamos las profecías, ¿cómo se guardan estas palabras de profecía? En primer lugar, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, las guardamos, las creemos, las obedecemos. Y esta es una promesa, y vamos a ver varias promesas del Señor Jesús en este último capítulo de Apocalipsis y último capítulo de la Biblia. Es una promesa y está prometiendo que van a ser felices los que guarden estas palabras proféticas de Apocalipsis. ¿Las crees? ¿No las crees? ¿Sueles olvidarte? No podemos olvidarnos de lo que el mensaje más importante que tenemos en la Biblia, que es en Apocalipsis. Y en todo ese conocimiento tiene que estar en forma permanente en todo nuestro ser. Vamos al versículo 10. El versículo 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Es el Señor Jesús hablando a Juan y dándole una instrucción. Le dice, no selles. Lo que ha sido sellado es para que, porque no es para conocimiento de nosotros en estos tiempos, pero en este caso le dice, no selles. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que todos lo sepamos. Y por eso estamos internet, estamos transmitiendo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús quiere que todos lo sepan. A veces se piensa que el libro de Apocalipsis es muy difícil de entender y por lo tanto no se debe hablar de él. No, tenemos que hablar de este libro y enseñar, pero con conocimiento de la palabra de Dios. No debe guardarse en secreto, publíquenlo, enséñenlo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Quiere que la iglesia lo sepa y una vez que lo sepa, lo cuente, lo diga. En el versículo 11 dice, el que es justo, sea justo todavía. Está hablando del tiempo de su venida y mientras todavía no viene, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos viviendo de una forma. Los seres humanos, unos hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero hay otros que lo han rechazado. Y el Señor dice, bueno, si quieres seguirme rechazando, sigue rechazándome todavía. Si quieres seguir pecando, si quieres seguir viviendo en la inmundicia, sigue en la inmundicia. Pero tú que has creído y que eres santo, continúa, sigue santificándote. El proceso de santificación, mis hermanos, no es un proceso que dura 5 años o 10 años y ya soy perfectamente santo. No, ese proceso va a durar toda nuestra vida en este mundo, en estas circunstancias,
va a tener que ser permanente, permanentemente santificándonos. Pero el que es santo, santifíquese, es decir, continúe limpiándose, continúe arrepintiéndose, continúe procurando ser mejor, porque sin santidad nadie verá a Dios, dice la Biblia. Tenemos que continuar santificándonos permanentemente. Y dice el versículo 12, he aquí yo vengo pronto, y aquí hay otra promesa, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí encontramos otra promesa, galardón es premio, y dice mi galardón conmigo para recompensar de acuerdo a la obra de cada uno. ¿A quién va a recompensar? Va a recompensar a los que creyeron en él, a los que le recibieron como su Señor y Salvador, va a recompensar a los que perseveraron y vencieron, va a recompensar a aquellos que continuaron santificándose, a esos va a recompensar. Vengo pronto y yo les voy a dar galardones, galardones. No hay ningún galardón en esta vida, en este mundo. Jamás ha habido, por ejemplo, premios Nobel, las medallas para los héroes de guerra, etcétera, etcétera. Esos galardones son premios chiquititos comparados a los galardones que dará Dios a los que los merezcan, a esos buenos siervos, a esos que fueron fieles y les sirvieron todo el tiempo, toda su vida desde que lo conocieron. Así es que esta es otra promesa acompañada del yo vengo pronto. Y dice en el versículo 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. En la Biblia encontramos primero a Dios y estamos viendo a Dios también al final. El libro de la Biblia nos cuenta el principio, nos cuenta el final, nos cuenta los tiempos que vamos viviendo, nos cuenta que Dios al principio estaba y nos cuenta también que Jesús estaba en el principio. Lee el capítulo 1 del Evangelio de Juan y vas a ver, primer versículo dice que Jesús, el Verbo, era Dios, o sea que Jesús ha existido desde antes de la creación, porque es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces recibe adoración y Alfa y Omega es la primera letra y la última letra del abecedario o del alfabeto griego. Son la primera y la última letra. Para nosotros es la A y la Z. ¿Hay alfabeto antes o después de esas letras? No hay. Y eso es lo que está diciendo. Soy el principio y el fin, el primero y el último. Jesucristo lo es, porque recalco, Jesucristo es Dios, Él recibe adoración y recibe adoración la Trinidad. Bien, sin Dios, sin Él no hay nada. Sin Jesucristo estamos perdidos. No habría redención, no habría salvación, no habría el libro de Apocalipsis, porque Él es el que habla, es el que da revelación, aparte de los ángeles, pero es Él el que está con su iglesia y está diciendo, vengo pronto. Versículo, vamos a ver el 14. Bienaventurados, aquí hay otro bienaventurados.
felices. Eso significa bienaventurados, significa son felices. ¿Quiénes? Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Hemos visto la gloriosa, magnífica, fabulosa ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, pero solamente los que limpiaron sus ropas, lavaron sus ropas. No estamos hablando de esta ropa, estamos hablando de limpiar sus vidas, clamar a Dios para que la sangre de Jesucristo limpie sus vidas de pecado. Eso está hablando, esos son felices, felices, porque limpiaron sus vidas, sus ropas, dice simbólicamente, porque el pecado es inmundicia, el pecado es suciedad, el pecado es terriblemente sucio y Dios lo detesta, lo detesta. Entonces dice que ellos eran felices. Y tendrán derecho. ¿Derecho de qué? Al árbol de la vida. La vida eterna en la Nueva Jerusalén, junto al río que corre con agua de vida, al árbol que produce frutos y que es el árbol de vida. Eso es lo que tiene Jesucristo para aquellos que no lo rechazaron, sino que lo recibieron. Muchos de los que recibieron a Jesucristo se burlaron antes de él, lo rechazaron, pero más adelante llegó el día de su salvación. ¿Cómo olvidarnos del día de nuestra salvación? Yo no me olvido. Suelo celebrarlo en forma muy especial, con una ofrenda muy especial para mi Señor. ¿Por qué? Porque yo así lo quiero. Tengo días de ofrendas especiales para mi Señor a lo largo del año. Y esos son días muy especiales en que la gratitud de mi ser es inmensa. Así es que está hablando de felicidad. Está hablando de los que tienen derecho a entrar a la Nueva Jerusalén y que recibirán premios. Yo quiero estar allí, yo quiero estar allí. Cuando seas tentado, recuerda lo que perderías. Recuerda, no le des la espalda a Jesucristo. No le des la espalda. Y es que sucede tan lentamente la apostasía que muchos no se dan cuenta. Versículo 15, seguimos hablando de lo mismo, vamos a hablar de apostasía. Dice, mas los perros estarán fuera, es decir, fuera de la ciudad, y los perros, y los fornicarios, los homicidas, y los idólatras. Es fuerte que los llame perros. Es bien fuerte y puede hasta ofendernos, pero no te vayas que voy a explicar. Dios no es malo, Dios no detesta a las personas, pero es muy claro y usa las palabras perfectas para hablar. En 2 de Pedro 2:22 aparece esta palabra perro en la Biblia. También habla de ello en el libro de Proverbios, pero vamos en el Nuevo Testamento a 2 de Pedro 2:22. Dice así el apóstol Pedro, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia y que después de haberlo conocido, volverse atrás, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro ve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces está haciendo una comparación con dos animales, perro y cerdo.
El cerdo tú lo puedes lavar y dejar hasta perfumado si quieres, pero apenas él tiene un poquito de libertad, va a volver al lodo. Y el perro, cuando vomita, ustedes deben haber visto, vuelve a comer su vómito. Dios compara a los que cometen apostasía con esos animales, porque vuelven a hacer lo mismo. Les gusta a los cerdos estar sucios, estar enlodados, eso les encanta, es su hábitat. Y muchas veces hay personas que, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, y habiéndole servido por unos meses, por unos años tal vez, vuelve a su vómito, vuelve al lodo, vuelve al pecado. Eso se llama apostasía. Y hay que cuidarnos muchísimo y jamás juzguemos a aquellos que cometieron apostasía, porque nosotros todavía estamos, todavía somos tentados y todavía puede ser que no nos demos cuenta. ¿Cómo empieza la apostasía? Empieza en que ya no voy al templo los domingos. Ya no, porque, bueno, un domingo sí, un domingo no, después dos no, uno sí, y después un mes sí, un mes no, y así, poquito a poquito. Ya no lee la Biblia. Es que ya estoy cerca a fin de año, entonces el próximo año sí la leo toda. No, no, no importa la fecha que estemos, leamos la Biblia diariamente. Y poquito a poquito, ya que me fui a una reunión de compañeros de colegio o diferentes tipos de reuniones, y ya empiezo a cambiar la relación con los hermanos en Cristo para tener más reuniones y más tiempo con otras amistades que lo van a llevar de regreso a los años de colegio, a los años de la primera juventud, etcétera, hasta que cuando menos se da cuenta, ya se fue. Y puede seguir diciendo que es cristiano, pero ya no lo es, ya no lo es. Dios nos libre. Cuando yo leo pasajes así, digo, Dios mío, líbrame, líbrame, porque aún pastores que, habiendo servido a Dios, hoy día ya no son cristianos. Aunque congreguen gente alrededor de ellos, son falsos cristianos, porque no viven de acuerdo a la palabra de Dios y porque no enseñan de acuerdo a la palabra de Dios tampoco. Así es que cuando uno va a tener un pastor, tiene que darse cuenta con quién vive el pastor, de qué manera está hablando, y eso le compete a cada oveja discernir y decir, no, yo sé que eso no dice la Biblia. Así es que un pastor debe dar ejemplo de vida. Versículo 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él mismo lo dice. Y hay pasajes bíblicos que hablan de ello. Por ejemplo, el Salmo 110, versículo 1, que dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién le habla a quién? Jehová dijo a mi Señor, con mayúscula, siéntate a mi diestra. En el Antiguo Testamento, de una forma profética, el salmista escribe esto aún sin entenderlo. Y está hablando del Mesías, del Cristo. El Padre le dice al Hijo,
siéntate a mi diestra. Y es así como está el Señor Jesús, sentado a la diestra del Padre, a la diestra del Padre. Hay versículos también que ustedes pueden buscar que habla de la estrella de la mañana y que Jesús es del linaje descendiente de David. Aún los demonios le decían, hijo de David, ¿qué tienes conmigo? Los demonios sabían quién era Jesús. ¿Y quién es Jesús? Saben, creen que Jesucristo existe, pero no es su Señor, no lo obedecen a él, obedecen a Satanás. Versículo 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quiénes dicen ven? El espíritu, escrito con mayúscula, es decir, el Espíritu Santo, y la esposa dicen, ven, ven. La esposa, la que va a participar de las bodas del Cordero, la novia aquí en la tierra, dice, ven, y el que oye, diga, ven. Iglesia, debemos pedirle al Señor Jesús, ven, como una novia enamorada, llama por teléfono al novio, ven, ven, que no te he visto por una semana, te extraño, así, así, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome agua de la vida gratuitamente. Esa vida eterna es gratis, no es que la hemos ganado. La salvación es gratis, no se gana haciendo buenas obras, dando todo a los pobres, no, no se gana así. La salvación tiene solamente un precio, la sangre del Cordero de Dios, que fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Cuánto para meditar? ¿Cuánto para ir a nuestras Biblias y comprender? El Espíritu Santo y la Iglesia debemos estar llamando a Jesús. Quizás la Iglesia en este tiempo no lo está haciendo, no están extrañándolo, no quiere que ocurran estas cosas, cuando son maravillosas para los que estamos en la Iglesia de Jesucristo y somos fieles. Y es que pensamos, es que mi mamá, mis hermanos, todavía no se convirtieron. Pero es que el amor a Cristo tiene que ser superior al amor de los demás. Y recordemos que a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros padres, nuestros hermanos de sangre, Dios los ama más que nosotros mismos. Él los ama más que nadie. Entonces, no nos preocupemos por ellos, clamemos por su salvación, sí, por supuesto, clamemos, pero no dejemos de clamar, ven, Señor Jesús, ven, yo te extraño, yo quiero verte, quiero vivirlo. Y Jesús nos dice que el llamado suyo a la iglesia, es decir, ven. Es decir, ven, Señor Jesús. Pero hay un llamado que no podemos dejar y es la predicación del Evangelio. Escúchenme esto, nunca se predicó tanto el Evangelio como en este tiempo. Nunca, nunca hubo sobre la faz de la tierra tantos cristianos a la vez. Nunca se vendieron tantas Biblias como en estos tiempos. Nunca hubo tanta predicación, porque ahora predicamos persona a persona, predicamos con el celular, por teléfono, y la gente se está convirtiendo, predicamos con todos nuestros contactos, mandando el evangelio o enviando mensajes. Nunca se predicó tanto. En este momento estoy predicando, yo no veo a ninguno, pero que son
muchísimos, muchísimos los que escuchan este mensaje y otros mensajes más de la palabra de Dios. ¿Saben por qué ocurre esto? Porque Dios ama a cada persona, porque el Señor Jesús dio su vida por cada uno. Por eso les dije, nadie ama más a nuestras familias que Dios. Nosotros los amamos, pero no alcanzamos al amor de Dios. Sigamos predicando, continuemos, usemos todos los medios y vamos a ver a mucha gente salvada. Que luego cuando estemos en la Nueva Jerusalén los veremos y ellos dirán, tú me predicaste a mí, me convertí de tal forma o de tal otra forma. Entonces, pero queda evidencia aquí que la conversión a Cristo depende de la voluntad de cada persona. Depende de la voluntad de cada persona. El que quiera venir a mí, yo le daré, acabamos de decirlo, yo le daré, y el que no quiera, no tomará del agua de vida eterna, vida eterna. Me recuerda el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 4, la conversación del Señor Jesús con la mujer samaritana. Cuando Jesús le dijo, dame de beber, sus discípulos se habían ido a comprar pan y él encontró a esta mujer samaritana y le dice, dame de beber, y ella se asombra. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber? Y el Señor Jesús le responde, si conocieras el don de Dios, es decir, el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva, agua viva. Entonces, la mujer sigue hablando, pero ¿cómo me vas a dar agua tú si no tienes con qué sacar agua del pozo? Ella hablaba del agua física y el Señor Jesús le estaba hablando de esa agua de vida, del río en la Nueva Jerusalén. Y esta es la mujer pecadora, que no era ni siquiera judía, a la que el Señor Jesús le revela su identidad y le dice que es el Mesías. Es una conversación maravillosa, es uno de los diálogos preferidos por mí, de mis preferidos, la mujer en el pozo de agua. Es un diálogo muy revelador. Hay mucha revelación del Señor Jesús allí, y que se haya revelado a una mujer que no era judía y que además era mujer. ¡Dios mío! Y hay personas que dicen que la Biblia relega a la mujer, el primer ser humano al que le reveló quién era él. Una mujer. Así es que No, la Biblia no es ni machista ni feminista, se los aseguro. Y soy mujer, ¿eh? Capítulo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Quién dice esto? Lo dice el Señor Jesús, tercera vez, ciertamente vengo en breve. Y responde Juan, amén. Sí, ven, Señor Jesús, el apóstol Juan. Cuando hablamos de la venida del Señor Jesucristo, la iglesia debe dar un fuertísimo amén. ¿Lo probamos? Voy a decir, ven Señor Jesús. Y la iglesia dice, sí, amén, amén, ven. Y lo decimos todos juntos, ven Señor Jesús. Tercera vez que lo dice, confirmación, así será. Versículo 21,
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Quién lo dice? El apóstol Juan. Que la gracia de Dios sea con vosotros. Y eso les deseo a todos y cada uno de los que ven y escuchan esta transmisión. Si dices conmigo, sí, ven Señor Jesús. Si tú lo quieres, si lo dices, prepara tu corazón para recibirlo como el único Salvador. Toda la Biblia es coherente, es una sola historia. Dios creó el universo hermoso, la tierra preciosa. Nosotros no la hemos conocido así, no la hemos visto así, porque cuando nosotros nacimos, ya se había corrompido. ¿Por qué se había corrompido? Por el pecado del ser humano. El ser humano pecó y trajo corrupción a la tierra. Dios no nos creó malos, nos creó buenos a todos los seres humanos. Pero toda la maldad que ocurre en el mundo ocurre porque nosotros, los seres humanos, nos volvimos pecadores. Porque un día Adán y Eva le dieron la espalda a Dios y lo traicionaron, lo desobedecieron, se rebelaron contra él en el jardín del Edén. Y por eso hay toda la maldad que hay en el mundo. Y vemos maldad desde el Antiguo Testamento. Caín mató a su hermano Abel. Eso es maldad. Lo hizo por envidia. En la Biblia encontramos la maldad del ser humano. No hay ni un ser humano en la Biblia que no haya pecado. Todos los personajes pecaron. Cuando empecé a leer el Antiguo Testamento, yo me quedaba espantada, porque yo tenía la idea, pues, de que Dios estaba cerca a los muy, 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 muy santos y nada más. Yo tenía esa idea porque así me enseñaron de niña. Pero Dios siempre ha sido cercano, aún a los pecadores. Está cerca. Pero ¿qué impide que nosotros nos podamos acercar más a Él y conocerlo? Es nuestro pecado. Y hay gente que rechaza a Dios porque dice que Dios es malo, que es muy malo. Pero llegó el tiempo en que mandó a su Hijo Jesucristo a la tierra. El Señor Jesús vino al mundo. Y dice en el Evangelio de Juan, en el versículo 12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando una persona se entrega a Jesucristo y lo reconoce como su Señor y Salvador, y le dice, gracias Dios mío, porque tú moriste en la cruz del Calvario por mí, para salvarme, para llevarme contigo para la eternidad. Ese día, esa persona empieza a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque la sangre que Jesús vertió voluntariamente en la cruz del Calvario tiene poder de limpiar del pecado, quitarlo, sacarlo de en medio y que ya nada nos separe de Dios. Esa es la razón por la que el Señor Jesús, siendo Dios, se despojó de su gloria y vino a salvarnos. ¿A salvarnos de qué? A salvarnos de la muerte eterna, de vivir toda la eternidad con Satanás en el infierno,
en el lugar que la Biblia le llama lago de fuego y que arde con azufre, con Satanás y sus demonios. ¿Queremos nosotros, para nosotros mismos, esto? ¿Cómo vamos a querer eso para nosotros mismos o para alguien que amamos? No lo queremos. A mí me predicaron durante 3 meses, todos los días por 3 meses, y yo no entendía. La verdad es que mis ojos espirituales estaban velados por causa del pecado y yo no entendía lo que me hablaban. Y le decía todas las noches, decía, no entendía lo que Jesús había hecho por mí. Un día, a los 3 meses, me explicó acerca de la salvación, como estoy explicando, y me dijo, ¿tienes Salvador? Y yo te digo a ti, ¿tú tienes Salvador? Y quizás pienses como yo, bueno, Dios me ha salvado de muchas cosas. Uf, si yo te contara todas las veces que me saqué muy buena nota y yo sabía que no había, es que yo decía, Dios mío, ayúdame. Y sacaba buena nota no habiendo estudiado lo suficiente. Y me ha sacado de muchas situaciones difíciles. Sí, claro, sí, claro. Yo no te estoy hablando de eso, me dijo, te estoy hablando de la eternidad y yo ahora te hablo de la eternidad. ¿Qué va a ser de ti en la eternidad? ¿Qué quieres para ti? Lo único que necesitas es tener fe. Y tú puedes decirme, es que no tengo fe. Pídesela a Dios. Es que soy ateo, yo no creo. Pero piensa solamente, yo conocí a alguien que se convirtió a Cristo así, era ateo acérrimo. Y si hay Dios por allí, y si hay Dios que de repente tú no crees, puedes decir, Dios, si es que de verdad existes, puedes, Señor, tú mostrarme que existes para que yo lo sepa. Te aseguro que Dios te va a escuchar. A este ateo Dios lo escuchó. Y un día estaba llorando, sí creo, Jesús es Dios. Dios mío, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? El Espíritu Santo. Si pides auxilio a ese Dios que tú crees que no existe y eres capaz de pensar, habrá una mínima remota posibilidad de que sí exista. Humíllate y dile, yo como ser humano no creo, pero si tú existes y de verdad eres Dios, tú sí puedes mostrármelo. Pídeselo y te contestará porque te ama. Y si hoy día dices tú, no, yo sí creo, estoy creyendo un poquito de lo que dice Apocalipsis, estoy creyendo un poco, pero lo único que tienes que creer es que Jesús es Dios, que dejó su gloria y se hizo hombre y nació de una virgen en Belén y que nació para entregar su vida por ti, para derramar su sangre y pagar el único precio de tu rescate y poderte rescatar y que tú le conozcas. Eso es lo que quiere Dios. Dios hace un último llamado. En su mensaje, el Señor Jesús hace un último llamado. Ese es el capítulo 22. Un último llamado a los que le rechazaron. Y hoy, por esa poca fe o fe salvadora que has llegado a tener, tú puedes hablar con el Señor y puedes entregarte a Él y recibirlo como tu Señor y Salvador. Si es que esto es lo que tú quieres con esa fe que tú tienes,
ora conmigo. Dios mío, qué avergonzada me siento hoy delante de ti. Reconozco que te he ofendido muchas veces y vienen a mi memoria pecados que hacía tiempo que no me acordaba. Perdóname, mi Señor, estoy arrepentido. Te pido, mi Señor, que tengas misericordia de mí y derrames de tu gracia sobre mi vida. Señor Jesús, yo sé que no merezco perdón, pero por la fe yo lo recibo, ese perdón inmerecido, porque tú pagaste por mis pecados. Gracias, mi Señor. Hoy abro las puertas de mi corazón y te recibo, Señor Jesús, con todas mis fuerzas. Te recibo en todo mi ser para que tú, Señor, vengas a vivir conmigo. Yo quiero conocerte, quiero caminar de tu mano, quiero conocerte, Señor Jesús. Y veo que otros te conocen y sabes que a veces he sentido una cierta envidia hacia ellos. Yo quiero tener fe y dependo de ti para ello. Hoy te entrego mi vida así como está, para que tú hagas conmigo como tú desees. Y yo tomaré tu mano para que tú me guíes, para tomar las decisiones que tú me guíes. Quiero servirte, mi Señor. Oro en tu precioso nombre y te doy las gracias. Permítanme orar por ustedes. Bendito Espíritu Santo, te pido que cada una de estas personas tenga revelación, que tú derrames en ellos revelación y llénalos, mi Señor, llena su ser completamente para que venga plenitud a sus vidas, para que venga revelación a sus vidas y aprendan a adorar a Dios y a adorarle y también a alabarle. Señor, darles hambre de tu palabra y sed de esa agua que tú les das a quienes leen tu palabra. Porque cada vez que leemos y estudiamos tu palabra, es agua de vida y es pan de vida. Gracias, bendito Señor, por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret, los bendigo. Y bueno, tenemos los cursos bíblicos, son charlas para ustedes que recién recibieron al Señor Jesús, la tienen en pantalla, Verdades Básicas, son 4 charlas y con tu propia Biblia vas a ver lo que dice Dios. Te invito a que estudies la Biblia, porque cuanto más la estudies, tendrás una fe más sólida, más firme, madurarás espiritualmente. Tienen el número de teléfono para toda información. Además, también tenemos en pantalla las actividades de esta semana en la Misión Bíblica Carismática. Es una bendición tener todas estas actividades y también quiero contarles que poniendo en pantalla el anuncio del Seminario para la Transformación de Naciones, para que ustedes puedan inscribirse o matricularse o postular a las clases de este seminario que ya tiene muchos años y que es para transformación de naciones. Tienen toda la información allí, todo lo que necesitan, tómenle pantallazo, no se olviden, somos muy estrictos con las fechas, las cumplimos tal cual están escritas. Tomen nota los postulantes que hay un límite, una fecha límite para la entrega de los documentos que ustedes necesitan enviar y también la fecha del examen de ingreso.
Es muy importante. Los que son de otras iglesias pueden enviar como algunos estudios que hayan tenido en sus iglesias, que hayan tenido, y también, por supuesto, aquí en el Perú, los pastores, la carta de su pastor. Entonces, está dirigido a todos aquellos que quieran estudiar. Y CEDEN, el Seminario para la Transformación de Naciones, anuncia también, y lo tienen ahí en pantalla, un diplomado de consejería bíblica. Consejería con la palabra de Dios. Todos queremos conocer el consejo de Dios y dar a otras personas el consejo de Dios. No lo que nosotros pensamos, no lo que hemos vivido en la experiencia, no, sino lo que vemos en la Biblia, lo que dice Dios, consejos divinos. Y por eso es que estamos con más de 30 años en el consultorio bíblico, porque los consejos que damos son bíblicos. La Biblia es un libro realmente sorprendente, porque toca todos los aspectos de nuestra vida, responde todas nuestras preguntas, y es realmente maravilloso estudiar la Biblia. Tienen toda la información. Y bueno, ahora sí nos llegó el momento de despedirnos con un fuerte abrazo, pero antes vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias. Muchas gracias por todo lo que tú nos das. Señor, queremos mantener un corazón agradecido a ti. Y yo bendigo a esta Grey. Yo bendigo a cada uno, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pido, oh Dios, que tu gracia y tu misericordia los acompañen todos los días de sus vidas. Los bendigo para que cada día su fe sea más fuerte y tengan una y más grande, una fe inquebrantable, que no haya circunstancia difícil, que no haya tristeza muy grande, Señor, que los aleje de ti. Guárdalos, mi Señor, a todos y cada uno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y bueno, un fuerte abrazo para cada uno, el abrazo virtual, y mándenme sus abrazos también. Muchas bendiciones y hasta la próxima. Chao.